De la Red Internacional de Derechos Humanos Europa, la Coalición Nicaragua lucha y todas las organizaciones miembros de la coalición, es honor darle la más cordial bienvenida a este evento paralelo titulado Restauración democrática y vigencias de derechos humanos en Nicaragua, en contexto del EPU 2024. Expresamos nuestro profundo agradecimiento a la y los panelistas que el día de hoy nos acompañan cuya experiencia y compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos y en la búsqueda de una restauración democrática en Nicaragua, han seguido todo lo relacionado al examen periódico universal y han documentado y denunciado las, eh, las violaciones de derechos humanos de la crisis que existe en Nicaragua. Queremos agradecer a todos los que nos acompañan de, eh, de manera eh, presencial y también de forma virtual. Y a los medios de comunicación que están transmitiendo este evento, le les extendemos nuestro más sincero agradeci agradecimiento por su invaluable labor de difusión y su trabajo que nos permite seguir en este compromiso colectivo con la defensa de los derechos humanos. Eh, durante el, el, el evento estaremos presentando eh, un documental llamado Sin Rostro que revela las violaciones a los derechos colectivos, civiles y políticos que, sufre, que sufren los pueblos indígenas, especialmente la juventud, eh, que relata eh, testimonios sin rostro de, de las realidades que presentan las juventudes de los pueblos indígenas. Luego de esto estaremos eh, realizando una sección de preguntas y respuestas, la cual abriremos al público en general para que podamos tener una interacción de la experiencia de cada uno de los ponentes y las temáticas que ellos abordarán. Muchísimas gracias a todos por estar. Y sin más preámbulo, damos inicio a este importante evento paralelo, cediendo, las pa eh, cediendo la palabra al señor Pablo Abra Abrao, quien abordará la situación actual de Nicaragua y la importancia del mecanismo del examen periódico universal. Señor Pablo Abrao, tiene la palabra. Hola, quisiera agradecer la invitación, parece este importante evento. dizer lhes que, para mim, um vez mais, é um grande honor participar de uma atividade ao lado das organizações de direitos humanos e de vítimas, desde Nicarágua. A mim me parece que este evento busca abordar alguns dos desafios urgentes que enfrenta o país, mas também explorar as estratégias necessárias para revertir a crise atual. Né? Ou seja, de maneira que nós generamos um espaço de discussão. E atuação conjunta entre comunidad a comunidade internacional e as organizações sociais. Quisera agradecer à Coalição Nicaragua Lucha e à Rede Internacional de Direitos Humanos Europa por la organização e a invitação, e eh, de maneira muito especial à Coalizão, eh, na medida em que esta Coalizão, que está conformada por 24 organizações de direitos humanos, de vítimas e familiares. Mas também alcançando representações de los periodistas, de movimentos sociais, todos estes que estão eh, aí reunindo seus esforços a fim de documentar, de denunciar os crimes de lesa humanidade que, desde abril de 2018, se vá acumulando no país, e fundamentalmente exigindo eh, a, 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 a superação da situação de impunidade que vive Nicarágua desde então. Né? Esta situação ha eh, sido muito fortemente documentada por organismos internacionais, mas também por a própria coalição em seu Informe de la Verdade Respeito à ditadura e a Repressão em Nicarágua. É um documento que, eh, eh, quando se mira, se pode compreender de maneira ampla qual é a gravidade da situação que se vive, desta ditadura que, desde minha perspectiva, ou essa situação de repressão, que, desde a minha perspectiva, é a mais grave situação de repressão, de violação aos direitos humanos e de violação à democracia que se tem nas Américas, proporcionalmente e também eh, por seus métodos, suas práticas, que, de certa maneira, atualizam as vieiras fórmulas eh, autoritárias que, no passado recente, acometeram a Latinoamérica. Eh, entendo que, a oportunidade de encontrar aqui nesse espaço para avaliar o cumprimento de recomendações desse terceiro ciclo, não? discutindo a urgência das reformas institucionais, políticas, legais, que congevem uma, uma restauração democrática e a vigência dos direitos humanos no país, é realmente crucial. Nós temos estado desde a comunidade internacional, desde afuera, Apoiando a la sociedade civil nicaragüense, as pessoas que estão estado em posição de resiliência e resistência eh, democrática e pacífica para restabelecer a democracia dentro do país, para denunciar a situação dos de direitos humanos, mas também sensibilizar a comunidade internacional sobre a importância de que eh, efetivamente eh, logremos eh, ampliar a pressão internacional para que o regime possa abrir-se ao diálogo e empezar um trabalho de transição democrática que é, que é realmente é, crucial para é, todos os, os nicaragüenses e las nicaragüenses que estão esperando é, uma sociedade que possa reconstruir-se, reconciliar-se, mas também afirmar é, o direito à memória, à verdade e à justiça das vítimas eh, e também de seus familiares. Ademais, eh, me parece também crucial que, eh, por meio desses espaços temos garantindo as vozes das vítimas, dos e dos direitos humanos, da sociedade civil, para que eles sejam cada vez mais escutados e protegidos, especialmente nesse contexto de exílio, de desplazamento forçado, que é uh, uma prática repressiva muito violenta de parte eh, do regime de dos ditadores do país que impedem o exercício eh, dos de direitos mais básicos das pessoas, eh, fortalecer o escrutínio internacional, fortalecer a articulação eh, de ações entre os Estados, exigir que os organismos internacionais respondam às demandas da de sociedade civil, também é parte da de construção desta, de dessa, desse caminho, não, hacia a restauração da de democracia no país e hacia a plena vigência dos de direitos humanos é realmente uma necessidade urgente pero também é uma responsabilidade compartida, é eh, com a comunidade internacional e por la comunidade internacional sim que de, de maneira que quero ser eh, uma mais um vez mais uma um reforço no una, un el sentido da de, de importância de que tengamos sempre uma capacidade de exercer pressão sobre o regime de Nicaragua para que possa cumprir as recomendações do Exame Periódico Universal né? e permitir o ingresso de mecanismos internacionais no país eh, e também nos mecanismos regionais. E é um chamado para destacar a importância desse processo eleitoral, de, de se implementar um processo eleitoral transparente. Supervisado por observadores internacionais e fundamentalmente eh, implementar a vigência plena dos de direitos humanos e de da democracia no país. Por fim, quisera eh, dizer que eh, nós estamos vivendo dentro de Nicarágua, e se percebe muito claramente, toda uma situação de direitos humanos que é que muito grave e que se profundiza a cada dia. E isso sucede exatamente barra um contexto de impunidade, de um estado policial e da implementação do direito penal do inimigo. Essas são práticas de terrorismo de estado que é eh, que ameritam o mais forte rechaço da comunidade internacional e a mais forte solidariedade de da comunidade de direitos humanos, da comunidade internacional dos direitos humanos em favor das pessoas que hasta hoje dentro do país vivem prisões políticas, situações de tortura, é simplesmente por terem opiniões é, divergentes. As práticas de detenção arbitrária, de persecução religiosa, de violação ao devido processo, são hoje por hoje é a regra general dentro do país. Então, o que caracteriza este regime totalitário que continua perseguindo os ativistas, os opositores políticos, os defensores. As pessoas religiosas, os periodistas, aqui incluindo as vítimas e seus eh, familiares. E sim, eh, sim, ignorar que toda esta situação também há provocado uma crise humanitária e eh, este incremento significativo de número de exiliados forçados. Em uma democracia, eh, nesse momento, as organizações da sociedade civil estariam dentro do país, er, er, realizando sua resistência desde seus lugares, não? mas em Nicarágua tampouco isso é possível em razão eh, do sério do espaço cívico. Esse, esse é o grande desafio que temos em nossas mãos, desde a comunidade internacional, apoiar, compreender a gravidade, a importância e a centralidade do processo de, eh, de denúncia e de exigência a uma restauração democrática em Nicarágua eh, e, e aproveitar-se dos mecanismos Internacionais, como o próprio Exame Periódico Universal, dessa oportunidade de, oportunidad de eh, reforçar essa denúncia e esta exigência que é tão importante para eh, para todos aqueles que estão sofrendo as afectações no exercício desses direitos. Então, vocês, uma vez mais, quiser agradecer a invitação, dizer-lhes que entendo que esse momento realmente é fundamental e crucial para fins de. Eh, de que esta sociedade civil tenha visibilidade internacional, independentemente da participação do regime e de sua presença. Porque isso, incluso participando eh, e não respondendo às questões que a sociedade apresenta, é, uma vez mais, uma demonstração de autoritarismo. Não, não participando é simplesmente a confissão de que efetivamente eh, se há eh, incorporado sua perspectiva dictatorial, incluso frente à comunidade internacional. Nós todos temos que seguir é eh, nessa larga jornada difícil para as vítimas, para seus familiares e para as organizações, pero é, é o caminho que temos em nossas mãos, não? Porque a luta que se perde é exatamente a luta que se abandona. Muitíssimas graças e para mim um vez mais é um grande honor estar aqui participando com os Muchísimas gracias por su intervención, señor Pablo. Eh, seguidamente, cedemos la palabra al señor Gabriel Putoy del Grupo de Expresos Políticos, que tratará temas fundamentales relacionados con la independencia judicial, la democracia y el Estado de Derecho en el país. Buenas tardes a todos y todas. Para empezar, queremos seguir dando gracias a ustedes como comunidad internacional. Dado que las recomendaciones que se hicieron en el EPO 2019 hicieron posible de que hoy nosotros estemos libres fuera de la cárcel de la dictadura de los Ortega Murillo, pero sin embargo la tarea no, no ha culminado. La tarea sigue vigente. Hay 151 hermanos que esperan que sigamos haciendo incidencia en compañía de ustedes como comunidad internacional. En Nicaragua no hay poder judicial. Lo que hay es una banda de operadores políticos. Ortega y Murillo, ante un pobre y subordinado poder judicial, baja la orden para que procesen violando todas las normas elementales del debido proceso. A ciudadanos nicaragüenses de buena voluntad y bajo su complicidad capturan, vapulean, infringen tratos inhumanos, degradantes y torturan en total impunidad. En estos últimos cinco años, centenares de nicaragüenses han pasado por las cárceles bajo el sistema de la puerta giratoria, sin órdenes de captura, sin ningún registro oficial de los mismos. Otros más de 290 han sido deportados y desnacionalizados oficialmente. Y miles hemos huido al exilio. Más de 2.090 capturados han sido registrados por el mecanismo de seguimiento para Nicaragua, Meceni. Pero el número es mucho mayor de nicaragüenses secuestrados que no han contado con un poder judicial independiente. Más bien, hemos y han sido víctimas de este poder judicial, que procesa causas inventadas. No permite a abogados defensores, no se conocen los expedientes en juicios expres y sin derecho a la defensa. En Nicaragua hay personas inocentes condenadas a ocho años y más por únicamente pintar la imagen de mi universo, por asistir a una procesión, otro como el preso Carlos Banega con dos juicios anulados. Y Orden de Libertad aún continúa preso desde hace varios años. Con sus condenas cumplidas, José Olivar Mesa Raudes, con 10 años en prisión, continúa preso y afirman que no lo sacarán. Descaradamente, eso es lo que le han dicho los oficiales. Los asesinatos impunes de más de 350 nicaragüenses en los días de abril y junio del 2018 son muestra de un poder judicial colapsado, que se irrespeta a sí mismo, magistrados removidos de sus cargos por orientaciones de hecho, magistrados recluidos en su casa, no se sabe si en casa por cárcel o en qué condición, Corte Suprema inexistente de hecho, donde solo vale la mano llena de anillos de quien indica que la orden debe ser cumplida y firmada. Otros asesinatos como los encarcelados políticos Ernesto Jarquín y Marlon Castro de Mulucucu en el año 2021 o el de Carlos Alberto García en este año 2024, encontrado en un basurero, incinerado totalmente, nos muestra una policía cómplice, una fiscalía inoperante y unos jueces convertidos en peones de un sistema injusto y corrupto, un país sin Estado de Derecho. La piedra preciosa de la independencia judicial, que es el principio de la judicatura y fiscalía, fue violentada, sometida y corrompida desde años antes del 2018 por el personaje que un día pidió perdón a los nicaragüenses y dijo que ese capítulo nunca más se volvería a repetir en la historia de nuestro país. Y sin embargo, la piedra sigue rodando por los caprichos de quienes desean ambiciosamente imponer un discurso de una sola voz, a lo cual nos oponemos por, no, por nuestra naturaleza democrática. Desde el retorno de Ortega al gobierno de Nicaragua en el 2007, su visión y misión ha sido destruir todo vestigio de democracia, el Estado de Derecho e Independencia Judicial. El dictador Ortega y la dictadora Murillo no respetan ningún límite, se burlan de la Constitución, hacen lo que les parece sin reglas ni normas que rigan sus acciones, inventan y reescriben leyes y decretos según su antojo capricho y perversidades. Trituran las leyes existentes, destruyendo nuestra joven democracia. Hoy, subordinarla al poder de una sola familia, ni siquiera de un partido, que ya ni existe efectivamente. Su democracia es el poder de una familia, de ella, con él y en él. Ortega ha desbaratado el altar supremo. De nuestros derechos humanos en nuestro país. Nicaragua es una gran cárcel donde todos los días se violentan derechos humanos. No existe democracia sino una dictadura totalitaria que se aferra a, poder, a cualquier poder, a cualquier costo, desoyendo y menospreciando el clamor de la comunidad internacional que hasta este momento nos ha acompañado que ha demandado una solución pacífica a este conflicto y desoyendo al pueblo de Nicaragua, que en más del 85% repudiamos y condenamos sus desmanes. La independencia judicial, democracia y estado de derecho son tres perlas arrebatadas del collar de nuestra Nicaragua por las manos oprobiosa y mafiosa del miserable dictador Ortega y su cómplice Murillo. Los hijos de Nicaragua no elegimos a ese gobierno que administra el Estado desde el 2006. Hoy se expresa en más de 5.000 organizaciones esa, esa, esa total gobernabilidad del cual hoy ellos fueron clausurados, su personería jurídica, cerradas y confiscadas, sin ningún procedimiento judicial en la despiadada persecución de las iglesias cristianas cierre de colegios, confiscaciones de universidades en Nicaragua, en la que en medio de la tristeza de miles de nicaragüenses resistimos y seguimos luchando por una Nicaragua de respeto, libertad para todos. No se puede vivir sin utopías. Los sueños de libertad siempre tienen que estar presentes en la mente humana. Y nosotros como opositores nicaragüenses y sociedad civil... Los invitamos a ustedes como comunidad internacional a que sueñen junto a nosotros un mundo distinto sin la familia Ortega Murillo, libre de dictadura, en un mundo más justo, un mundo más humano. Necesitamos de su energía impetuosa. No, los esperamos para que nos ayuden a resolver este problema, porque son amigos invaluables. Ayúdennos con más fuerza para liberar lo más pronto posible a todos los presos políticos, sin dejar a un lado a los 10 presos políticos que están antes de los acontecimientos del 2018. Ayúdennos, no, no ayúdennos de tal manera que la dictadura no reciba préstamos, que como corruptos experimentados saben esconder sus anomalías y usarlos para reprimir al pueblo, para que nuestra voz, esta voz sea llevada por todos los rincones del mundo, en Nicaragua hay un pueblo que sufre hay un pueblo que demanda libertad muchas gracias Muchísimas gracias por su intervención a continuación escucharemos a la señora Ivania Álvarez de Urnas Abiertas, quien nos hablará sobre las garantías para la realización de elecciones libres y justas así como la importancia de transparencia y la participación ciudadana en estos procesos, señora Álvarez tiene la palabra Buenas tardes y buenos días a quienes están desde Nicaragua siguiendo la participación de la sociedad civil en la ONU. Eh, a lo largo de estos años, el oficialismo persiguió y desapareció a los partidos políticos opositores, eliminó la competencia electoral y creó un sistema de partido hecho a su medida para legitimar los respectivos fraudes electorales, dejando a la oposición sin la posibilidad de disputar el poder político a través de las instituciones, de vías institucionales. Los procesos electorales del 2021, 2022 y 2024 han carecido de condiciones democráticas para garantizar elecciones libres, transparentes y competitivas. El Gobierno, con el control de la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, implementó elecciones que no representaron el sufragio universal, equitativo, directo, libre y secreto al que tenemos derecho los nicaragüenses, según la Constitución Política y los tratados internacionales. El Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua identificó graves violaciones y abusos al derecho a la participación en la vida pública, incluyendo el derecho a ser elegido y ser electo, y a tener acceso a la función pública. Dichas violaciones se incrementaron exponencialmente durante los meses previos, durante e inmediatamente posterior a la celebración de los procesos electorales de noviembre del 2021 y del 2022, y en particular en las elecciones presidenciales del 2021. En las elecciones regionales de la Costa Caribe en marzo, el equipo de urnas abiertas, en colaboración con Redes Ciudadanos, logró captar 949 reportes de irregularidades vinculadas a violencia política, uso de recursos públicos y la coactación del voto, entre otros. Desde urnas abiertas estamos en este espacio para poder dar recomendaciones en el tema electoral. Eh, no es la primera vez que Nicaragua ha recibido recomendaciones en el tema electoral y creemos importante que eh, en este momento, que eh, hay otros procesos en otros países, se puedan tomar nuestras recomendaciones. Eh, nombrar nuevas autoridades electorales en el Consejo Supremo Electoral que no sean afines a ningún partido y garanticen la transparencia e integridad necesaria de dicho Consejo y que se establezca un recurso y reglamentos claros para presentar quejas contra cualquier decisión, acción o omisión de dicho órgano. Eh, y realizar impugnaciones, que el Estado de Nicaragua cumpla con las disposiciones plasmadas en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que garantice que las futuras elecciones del 2026 y las siguientes sean periódicas y auténticas con la presencia de observadores internacionales respetando los términos del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exhortar al Estado a reanudar su colaboración en materia electoral y otros ámbitos con la Organización de Estados Americanos y con los órganos de protección internacional de los derechos humanos permitiendo su retorno al país para monitorear el contexto preelectoral de elecciones generales en noviembre del 2026 del desarrollo de las mismas elecciones y el, context y el contexto electoral en el que suelen orquestarse actividades fraudulentas que el Estado, siguiendo las recomendaciones realizadas por el Comité de Derechos Humanos, modifique la Ley 1070 y la reforma de la Ley Electoral del 2022, así como cualquier otra ley que limite el derecho de los ciudadanos a presentarse a elecciones a fin de lograr su compatibilidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sabemos también que... Eh, otros miembros de la sociedad civil nicaragüense han estado trabajando eh, el tema del retorno seguro a quienes también fueron despojados de nacionalidad por su participación electoral en los el años 2021 y 2022 y también estamos acompañando esas recomendaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eh, a continuación cedo la palabra al, al colectivo de Derecho Nicaragua Nunca Más, el señor Salvador Marenco. Quien se enfocará en la necesidad de un escrutinio internacional riguroso y el reingreso de los organismos internacionales a Nicaragua. Tiene la palabra. Buenas tardes y buenos días también para quienes nos siguen en redes. Como colectivo de derechos humanos, eh, Nicaragua nunca más, quisiéramos enfatizar en la necesidad del retorno de los mecanismos internacionales. En Nicaragua en 2018 se expulsó al mecanismo de seguimiento Meceni, al grupo internacional de expertos independientes GIEI, al OACNUD y después a la Cruz Roja Internacional. Cuatro mecanismos fundamentales en la comprobación de graves violaciones a derechos humanos. No podemos olvidar el papel fundamental que tuvo la Cruz Roja Internacional en aquel junio del 2019, cuando las personas presas políticas luego de haber asesinado eh, a don Eddie Montes Praslin, fueron brutalmente golpeadas. Y si no ha sido por una intervención inmediata de la Cruz Roja Internacional, posiblemente no solo lamentáramos ese día a un muerto. El grupo internacional, el GIEI, el Grupo Interdisciplinario GIEI, básicamente puso en la palestra la Comisión de Crímenes de la Humanidad en Nicaragua. De ahí, múltiples reportes internacionales los han tomado. A pesar de que no se les dio información oficial a estos mecanismos, la sola presencia de en Nicaragua es fundamental para la construcción paulatina de un Estado democrático, de un Estado de derecho. Porque no se puede fundamentar ni un Estado de derecho en una política de ocultamiento y en una política de represión continua. Básicamente lo que se ha tratado de realizar es ocultar la información de forma constante y de forma consistente. Por eso es que se han cerrado más de 5.400 organizaciones de la sociedad civil y se han confiscado y cerrado al menos 56 medios de comunicación. En el tercer ciclo del examen periódico universal, tres estados recomendaron la colaboración con estos mecanismos internacionales. Trece eh, recomendaciones, de las cuales diez Nicaragua decidió rechazar por considerarlas que distorsionaban la realidad. Sin embargo, lo que hemos visto es que estos mecanismos internacionales transmiten el sentir del pueblo nicaragüense y transmiten a la comunidad internacional lo que está pasando eh, de verdad. Y esto se ha relevado en una situación de tortura, de detenciones arbitrarias, de desaparición forzada, de traslado forzoso, de violación sexual a las personas presas políticas, de violencia sexual generalizada, de persecución entre otros graves crímenes cometidos en el país y que han dado cuenta a partir de los testimonios. A pesar de que se le expulsó a estos organismos internacionales, han seguido trabajando y sus voces siguen resonando. Es fundamental que sigamos utilizando las vías, pero que además eh, exijamos al Estado, y se sigue exigiendo al Estado, que dejen ingresar a estos mecanismos. Para que hagan una comprobación de todo lo que está pasando. No solo estos mecanismos fueron expulsados, sino que además se le ha cerrado la puerta a otros procedimientos. Como, por ejemplo, eh, revisiones que pueden hacer los comités de derechos humanos, como el CAT, que es el Comité contra la Tortura, entre otros, que en 2022 han publicado una carta y un informe sobre la situación de Nicaragua y eh, junto con el Subcomité de Prevención para la Tortura. Además, estamos hablando de una situación generalizada de ocultamiento de la información, lo cual está materializado además en la situación de personas presas políticas. No se puede tener acceso a los expedientes de las personas presas políticas, no se puede tener acceso a la información en línea de las personas presas políticas. Están tratando de que nos quedemos presuntamente sin evidencias. Sin embargo, la evidencia es el ocultamiento de la información, un ocultamiento constante y continuo. Aquí eh, quisiera referirme un poco también al, a la cancelación de las organizaciones, principalmente eh, en el entendido del informe nacional que presentó Nicaragua al cuarto examen periódico universal, el cual se ha realizado sin ningún tipo de consulta previa a las organizaciones, a las pocas que quedan en Nicaragua, y tampoco en consulta a la ciudadanía. Se ha emitido un informe nacional eh, dirigido a este, cuarto eh, a este cuarto examen periódico universal sin consultar a la población. Y básicamente manteniendo esta política de negacionismo, negacionismo constante. En esta cancelación de organizaciones ha sido posible a través de 17 leyes represivas. Leyes que han castigado el tema, por ejemplo, la, la ley 1042, que ha castigado el libre acceso de información, que los medios de comunicación, los defensores de derechos humanos, podamos ejercer e informar a la población y podamos pedir además o requerir información podamos informar a estos mecanismos internacionales. O la reciente ley 1212 o 1212, la cual materializa este modelo de alianzas de asociaciones, obligando a las pocas organizaciones que queden a trabajar con el Estado, lo cual significa un control absoluto y pleno del Ministerio del Interior en las organizaciones, sometiéndoles a una situación de mayor vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad la que han querido causar con la expulsión de las organizaciones internacionales, pero además con eh, el debilitamiento o el cierre total del espacio cívico a nivel interno. 322 organizaciones internacionales han sido canceladas de estas más de 5.400 organizaciones. Evidentemente, estamos en una política de querer negar sus responsabilidades internacionales, pero esto la comunidad internacional no lo ha permitido ni lo puede seguir permitiendo. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Eh, cedemos la palabra a la señora Francis Valdivia de la Organización de Migrantes Nicaragüenses, eh, que nos brindará un análisis sobre las persecuciones de la sociedad civil y la situación de los nicaragüenses en el exilio. Tiene la palabra, señora Francis. Gracias buenas tardes y buenos días a todas las personas que nos ven y escuchan desde nicaragua y desde méxico como bien han mencionado mis colegas precisamente parte de los actos represivos que ha perpetrado el estado de nicaragua ha provocado un desplazamiento sea por razones económicas o persecución política o el desplazamiento forzado por razones políticas de al menos ochocientos mil nicaragüenses, lo que representa más del 11% de la población, entre ellos estudiantes, profesores y personal universitario indígenas, afrodescendientes, religiosos, campesinos, periodistas, artistas, trabajadores culturales, familiares de personas asesinadas, así como también de defensores y defensoras de derechos humanos. A pesar de todas las dificultades eh, a las que nos hemos enfrentado las personas que hemos sido desplazadas por estas razones políticas, existe una determinación por parte de quienes conformamos las diferentes organizaciones con sus diferentes temáticas en continuar articulando esfuerzos, mismo que se materializa en todo el esfuerzo que se hizo de cara a las precisiones del EPO y este espacio también, al cual eh, agradecemos también los esfuerzos. Que se realizaron para llevar a cabo este, este encuentro, para dar cuenta precisamente sobre la situación y vulneración de los derechos humanos que aún persiste en Nicaragua y que, a pesar de, de seis años de la crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua, las fases represivas han venido evolucionando, entre ellas el los crímenes de lesa humanidad, las detenciones arbitrarias, los desplazamientos forzados, la patria como tal y eh, las repercusiones directas también hacia, um, hacia las personas eh, defensores y defensoras de derechos humanos. Por otro lado, es importante también señalar que eh, a pesar de los esfuerzos por parte del Estado de Nicaragua de... Desarticular, desarticular las diferentes iniciativas en pro de la democracia y de la justicia tan anhelada en Nicaragua y llevar a cabo un proceso de transición democrático, solo este año han cancelado a más de 1.700 organizaciones, principalmente a partir del nuevo modelo de alianza de asociación, sujetando las pocas que quedan dentro de Nicaragua a que todos sus proyectos sean aprobados previo previa autorización por parte del Ministerio del Interior y desarrollarlo solo de forma conjunta con el Estado. Sin embargo, esto, est estas repercusiones y todas estas violaciones a los derechos humanos ha obligado, ha obligado a la reconfiguración de los procesos organizativos, tanto a nivel personal como a nivel laboral y a nivel organizacional, debido a que existe un compromiso por parte de cada una de las personas que conformamos las diferentes organizaciones a construir y lograr la tan anhelada transición democrática en Nicaragua y con ello también la justicia transicional para todas las víctimas de los crímenes de lesa humanidad. Aquí estamos y seguiremos trabajando y articulando esfuerzo en pro de esta transición democrática para Nicaragua. Gracias. Muchísimas gracias, señora Francis, por su intervención. En este contexto, y con el trabajo de la sistematización de información, la sociedad civil eh, nicaragüense desde el exilio ha sistematizado, ha documentado y ha aportado a las contribuciones eh, para el examen periódico universal que se están eh, examinando act actualmente ante el mecanismo de Naciones Unidas. Este examen periódico universal se presenta como una herramienta vital para coordinar acciones y fortalecer el escrutinio internacional sobre Nicaragua. Este mecanismo no solo permite documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos, sino también que ofrece una plataforma para exigir las reformas profundas que conduzcan a la restauración de la democracia y a llamar al gobierno Ortega y Murillo a... Eh, aceptar las mínimo eh, 200 recomendaciones que serán eh, realizadas y que estarán documentadas y sistematizadas por las aportaciones de toda la sociedad civil nicaragüense que sigue trabajando del, desde el exilio, a pesar de las repercusiones y las represalias que hasta el momento son hasta transnacionales pero siguen aportando a este trabajo en la búsqueda de justicia y la restauración de los derechos fundamentales para la y las nicaragüenses. vamos a presentar el documental eh, sin rostro de que hace un llamado y muestra la situación de los pueblos indígenas de nicaragua en su lucha por la autodeterminación de los pueblos y, los derechos, y el respeto a los derechos colectivos. En el corazón de Centroamérica, Nicaragua alberga una riqueza cultural única a través de sus diversos pueblos indígenas. Sin embargo, tras esta aparente diversidad se esconde una realidad compleja marcada por abusos y desafíos. Este video busca arrojar luz sobre la situación de las diversas tribus indígenas, principalmente en la mosquitia de Nicaragua. Nicaragua es hogar de una rica amalgama de culturas indígenas, cada una con sus propias tradiciones, idiomas y formas de vida. Como es el caso de los pobladores indígenas en el Caribe de Nicaragua, en donde viven los misquitos, mayanas, ramas y afrodescendientes. La diversidad es asombrosa. Sin embargo, detrás de esta diversidad cultural, muchas comunidades indígenas enfrentan desafíos considerables. La pobreza, la falta de acceso a servicios básicos, el desplazamiento forzado y la pérdida de tierras son obstáculos diarios. Fue un tiempo difícil, aún veo fuego en mi ojo cuando se oscurece. Ellos llegaron de noche, incendiaron nuestras casas en Pueblo Paiwas, Yo estoy desplazada desde ese entonces aquí en Kliqsnaq. En ese tiempo, muchos de nosotros nos vimos obligados a desplazarnos. Algunos se fueron en busca de sobrevivir en otros lugares, en los municipios o comunidades, pero la vida en esos nuevos sitios sé que no ha sido fácil, ya que algunos se regresaron. El gobierno no ha apoyado como se debe en la educación, no hay empleo, les dan nuestras tierras para que nosotros les trabajemos a los colonos, eso sí. Nuestros hijos e hijas enfrentan un futuro incierto. Soy madre de dos niños, tengo 24 años. Estamos sobreviviendo con lo que tenemos, trabajando en faenas de cosechas y otras labores importantes para nuestra comunidad. Lamentablemente no hay oportunidades para estudiar, aunque muchos de nosotros lo desearíamos. Como la mayor, siento la responsabilidad de ayudar a mi familia y a mi mamá en las dificultades que enfrentamos aquí. La falta de buenos hospitales también es un desafío. Si alguien se enferma gravemente y no tiene dinero, la situación puede volverse fatal para esa familia. Antes era muy bueno, ya que venían algunos proyectos relacionados con educación, ayuda humanitaria y sobre todo derechos civiles, pero dejaron de llegar porque el gobierno es malo y aquí hablar de eso es hablar mal del gobierno. Pero a pesar de todo, seguimos adelante con fe y esperanza de que este mal sueño termine pronto y podamos restaurar todo lo que hemos perdido. A pesar de estos desafíos, las comunidades indígenas no se rinden. Muchos están liderando esfuerzos para preservar sus culturas, luchar por sus derechos y enfrentar desafíos en la educación, salud mental y emocional. <coughs> Saura y quizá ahí Sakuna sacó una barca Hola, me llamo Luis, soy un joven comunicador social que vive en la comunidad. Quisiera compartir un poco de la realidad que enfrento. Aquí la exclusión en la educación es palpable y la falta de los buenos espacios y las oportunidades políticas o sociales para los jóvenes es evidente. Además de esta situación, eh, se complica con la llegada de personas no indígenas a nuestras parcelas. Esto ha creado tensión y división entre la comunidad. Lo más frustrante es que en muchas ocasiones parece que pertenecer al partido FCLN es la única manera de recibir apoyo. Si no eres de eso, a menudo te sientes excluido. Mi sueño es realista a veces me llevan a pensar en dejar el país en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, la falta de recursos, especialmente económico, resulta ser un gran obstáculo. A pesar de estos desafíos, mantengo la esperanza que podamos construir un futuro más inclusivo y justo aquí, donde todos tengamos la oportunidad de crecer. La mosquitia de Nicaragua, hogar de estos pueblos desde hace más de 40 años. Vienen enfrentando desafíos significativos, pero también representan la resistencia, la cultura viva y la esperanza. Está en nuestras responsabilidades ser conscientes de su realidad y trabajar juntos para un futuro más justo e inclusivo. Muchísimas gracias. Eh, abrimos la sección de preguntas y respuestas. Si hay alguien dentro de los que están presentes quisieran realizar una pregunta o de manera las personas que están de, conectadas de forma virtual. Pueden dejar sus preguntas en el chat. Sí, tiene la palabra. Sí, una pregunta para el panel es, ¿cómo creen que este esfuerzo que se está haciendo en la preparación para la EPU puede ayudar a la situación de Nicaragua en concreto? ¿Cómo creen que eh, se encontrarán maneras, piensan que ha habido receptividad de, la, de los diplomáticos y cómo puede este mecanismo ayudar a Nicaragua? ¿Alguien de los panelistas quiere tomar la palabra? Sí, hemos encontrado bastante receptividad por parte de los estados quienes nos han escuchado y precisamente estas precesiones han servido muchísimo para dimensionar y dar cuenta sobre la situación que persiste en Nicaragua sobre las violaciones de derechos humanos, pero también para las recomendaciones precisamente que los estados van a realizar en las próximas sesiones de noviembre. Entonces, sí ha existido una apertura de escucha y eh, bastante receptividad por parte de los estados. Y claramente eh, creemos que este esfuerzo eh, de contar la situación de que se vive pues en Nicaragua y la persistencia de la violación de los derechos humanos y la evolución de estas mismas, este, ha, ha servido para dar cuenta y que ellos puedan dimensionar lo que aún persiste en Nicaragua, la crisis sociopolítica que aún persiste. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta para el integrante del Grex. Eh, la audiencia pregunta si usted podría ampliar un poco más sobre los excarcelados que han sido asesinados. Las primeras excarcelaciones que se hicieron en Nicaragua en el 2019 empezaron en febrero. Gracias a esa apertura que, que, que tuvo la Alianza Cívica y acercamiento que tuvo con la dictadura. En esos primeros días, uno de los primeros encarcelados fue nuestro hermano José García, en mayo, después de la muerte de Don Eddie Monte, el 16 de mayo. En junio, el 11 de junio, salió, salió un último puño numeroso de 50. El 10 y 11, ya porque el sábado se aprobó la ley de amnistía, el sábado 8 de junio se aprueba la ley de amnistía, y ahí sale Marlon y sale Ernesto Jarquín. Para en ese momento, pues todos nos creímos el, 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 el cuento, el discurso que ellos habían dicho de la no repetición, ¿verdad? Retornamos a nuestras casas, compañía de Cruz Roja Internacional, Laura, de, que en ese momento estaba a cargo de, de, de una muchacha de origen francés que estaba a cargo de Cruz Roja Internacional, retornamos. Ya nosotros ya no íbamos con cambio de convivencia, de régimen, íbamos ya con la ley de amnistía. Sin embargo, poco duró esta, esta fantasía, porque dos meses después, de junio, estamos hablando ya agosto de ese mismo año, teníamos a Ernesto Jarquín y ni siquiera estaba para decir que estaba en una marcha o protestando, estaba lavando su carro en Mulucucu y allí lo asesinaron. Marlon Castro en su casa a menos de 200 metros lo asesinaron. El de Ginotepe, todo el vecindario lo vio salir en la mañana a trabajar y a las seis de la tarde ya era noticia que estaba en un basurero quemado. Entonces, nosotros estamos viendo este patrón de odio hacia el encarcelado porque además de que no nos dejaron estar en paz en nuestras casas posterior a la encarcelación, entonces, pues, a muchos les decían, o te vas al exilio o tenés que estar con, con el secretario político reportándote diario, o tenés que estar en reuniones partidarias porque gracias al comandante que ustedes salieron de la cárcel. De lo contrario, pues, quién sabe, esas pequeñas amenazas que nosotros en su momento no le poníamos atención porque creímos en la no repetición, ¿verdad? Jamás pensaron que se iban a concretar en muerte. ¿Son únicos que, que, que han sufrido y han pagado por su vida? No, fíjense que no. Gracias a Dios, ¿verdad? De que los, este, este muchacho de Wiwili, José Vázquez, pues el paramilitar que le, de, que le disparó. No tenía buena puntería. Sin embargo, lo dejó parapléjico. Ahí está en Wiwili, el pobre hombre manteniendo, tratando de mantener a sus tres hijos. Parapléjico. No es el único caso. Tenemos también a don Justo en la isla de Ometepe. Entró sano y lo entregaron postrado en una cama. Entonces son casos en donde vemos de que la, la, la ley de amnistía, 996, solo fue una cobija para ellos tapar su impunidad de sus crímenes, pero para nosotros no nada hubo de protección. Incluso se habló de la reparación y, y en el caso de, de, de este hermano, de Wee, Wee Lee, se presentó a la policía a retirar lo que le habían quitado durante su secuestro. Y entonces el paramilitar le disparó a vista y paciencia de la policía del municipio. Lo denunciamos, lo documentamos, pero la policía pues únicamente escucha la voz de, de doña Rosario y la voz de Daniel Ortega. De, después nosotros pues no, no, no contamos para ellos. ¿verdad? Nosotros solo contamos en datos estadísticos eh, para muertos. Decir que solo los 250 del 2018 están, no. La cifra se, es pica y se extiende para la dictadura. No ha sido un punto y aparte, ha sido un punto y seguido para ello. Muchísimas gracias. Hay una pregunta eh, dentro del público. ¿Tiene la palabra? Sí, Tamara Morales de Agenda Propia, Nicaragua. Yo quería preguntarles si ayer que hubo la presentación de, de sus exposiciones ante los estados, si estuvo eh, Nicaragua presente y como bien sabemos, hay eh, recomendaciones en el tercer ciclo que eh, la dictadura pues, no ha hecho caso. Eh, ¿Qué creen ustedes que va a pasar en, este, en esta revisión en noviembre en el Consejo de Derechos Humanos eh, sobre la posición que tiene eh, la dictadura ante el EPU? Ok. No, en cuanto a tu pregunta, si bien Nicaragua ha mostrado una postura irrespetuosa ante el Consejo, ante los distintos comités, eh, comité de la CEDAW, comité del CAT, por ejemplo, sigue atendiendo a estos mecanismos, aún con una postura eh, poco diplomática e irrespetuosa para las víctimas y las violaciones a derechos humanos que de cometen, sigue asistiendo a estos espacios y por ende esperamos que sigan asistiendo y que realmente puedan, eh, a ver, escuchar las recomendaciones de los estados. De todos modos, aunque no asista la sesión, se va a dar y las recomendaciones se van a emitir, independientemente que el estado quiera seguir negándose a una realidad y es que la comunidad internacional sigue elevando su voz de forma clara y contundente. Por eso es que las organizaciones no podemos callarnos y seguir alzando nuestra voz con la voz de las víctimas. La postura del estado ha sido negar esto, no conocemos todavía el informe nacional que se emitió Esperamos que pronto se pueda publicar, porque el informe va a ser público y cualquiera de nosotros podría descargarlo de la página y leerlo. El informe de 2019, básicamente, eh, en el tercer ciclo del examen periódico universal, básicamente lo que hizo fue eh, negar todas las violaciones en que estaban pasando en ese momento y había entre más de 350 personas asesinadas, ya centenares de personas detenidas de forma arbitraria, torturadas, etcétera y los estados se pronunciaron sobre eso. La situación eh, de 2018 a la fecha, 2019 a la fecha, ha incrementado, se han incrementado las violaciones a derechos humanos. E incluso se han llegado a nuevos temas de violaciones que antes no, eh, no se habían visto, o sea, o no eran al menos tan claros. Como están haciendo en este momento. Se han incrementado los crímenes de lesa humanidad, se han alargado en el tiempo durante seis años y se ha dejado en una situación de total impunidad a las víctimas. Esperamos que el Estado llegue y realmente pueda tomar las recomendaciones y que se mejore. Y si no llega, de todos modos, las recomendaciones se van a dar y los Estados van a transmitírselas y estas recomendaciones también serán públicas. Tenemos una pregunta dirigida a Ivania sobre qué requisitos deberían darse para las futuras elecciones del 2026 para que se hagan de forma democrática. Muchas gracias. Eh, nosotros hemos dado desde urna una serie de recomendaciones técnicas y jurídicas para que se restituya el sistema electoral democrático dentro de Nicaragua, eh, recomendaciones que han, ya tienen más de 10 años. Eh, hecha por otros organismos como la OEA la ONU y mismo eh ONU. Entonces, eh, en este momento, ante la gravedad del cierre nulo de, eh, de organización, movilización y participación, los derechos básicos de libertad son requisitos indispensables para poder hacer unas elecciones libres, transparentes y participativas. Es por eso que en este momento creemos que eh, de manera urgente se debe hablar del tema, ya que las últimas elecciones han sido preparadas con menos de 90... Eh, días eh, y han sido totalmente coactadas por el, eh, el régimen de Nicaragua. Entonces, lo, los requisitos básicos en este momento serían la libertad de movilización, de organización y de participación. Nos preocupa que en temas eh, civiles estos espacios se cerraron con mayor fuerza y violencia en el 2021, pero que ha avanzado a otro eh, tipo de organización como religiosa, eh, recreativa eh, y un sinnúmero de, de cierres de espacios que lamentablemente nos alejan más de un proceso electoral libre y transparente. Muchísimas gracias por su respuesta. Eh, creen que la situación de impunidad de Nicaragua puede ser un riesgo a la región de latinoamérica por la impunidad con que actúa el gobierno de Ortega Murillo eh, repito la pregunta creen que la situación de impunidad de Nicaragua puede ser un riesgo a la región latinoamericana por la impunidad con la que actúa el gobierno Ortega y Murillo Definitivamente, el tema de la impunidad genera un ciclo de violaciones a derechos humanos y un agravamiento además en la situación. ¿Y esto que genera? Desplazamiento forzado. Un desplazamiento forzado de más de 800.000 nicaragüenses, al menos, porque esas son como las cifras más conservadoras. Estamos hablando de un número mínimo de 11% de la población que, se ha, eh, que ha tenido que salir del país. Y evidentemente esto, esto impacta en la región. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, no solo hablamos de que son crímenes que nos ofenden a nosotros como una sociedad nicaragüense, porque son cometidos contra nuestros hermanos. Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, hablamos de crímenes que ofenden a todo el mundo, a todas las naciones del mundo, porque dañan la integridad de forma sistemática y generalizada de las personas. No solo le corresponde a los nicaragüenses pedir justicia, le corresponde también a los estados en su conjunto abrir proceso, exigir justicia, que se realicen investigaciones serias e imparciales. Y no tanto por el temor a la migración, porque si hay impunidad van a seguir viniendo personas a, a, a mí como estado no tanto por eso, sino por la gravedad de los crímenes, que no pueden quedar en impunidad, porque el mensaje social y de la comunidad internacional que se mandaría es, se permite que se realicen cualquier cosa en un país y no hacemos nada. es un mensaje negativo que, evidentemente, la comunidad internacional, eh, pues ha tratado de seguirse pronunciando, pero se necesitan acciones más concretas, como eh, el impulso de jurisdicción universal, de procesos internacionales por estos crímenes de lesa humanidad. Efectivamente, la impunidad es el primer paso para que se sigan repitiendo graves violaciones a derechos humanos y lamentablemente tengamos que seguir personas en el exilio, un número que cada vez aumenta más. Sí, eh, Ivania, adelante, tienes la palabra. Gracias. Eh, creo que hay que elevar la preocupación a nivel regional, ya que lo que ha pasado en Nicaragua se está replicando en otros países de la, de la región, como la persecución a periodistas, la persecución a defensores, eh, procesos fraudulentos electorales y eh, se está viendo con normalidad. Es decir, hemos servido de mal ejemplo a la región de que los organismos eh, competentes para eh, examinar a los países no están elevando suficientemente la... Entonces, sí es una preocupación regional eh, para, la, para nuestra región que Nicaragua siga sirviendo de mal ejemplo y que este proceso de impunidad en el que estamos hace seis años se está agravando y se está copiando en la región. Muchísimas gracias. ¿Puede comentar acerca de la represión transnacional? Bueno, eh, con respecto a la represión transnacional. Voy a asumir porque una temática desde que las organizaciones en Europa llevamos, además del cierre del espacio cívico, eh, las repercusiones que tiene y la persecución eh, a la Iglesia Católica, la persecución a los defensores, nosotros tenemos sistematizadas represiones transnacionales que van desde el asesinato de activistas y defensores de derechos humanos en el exilio como el destierro a defensores de derechos humanos por participar en espacios internacionales, ante mecanismos internacionales, donde el único delito que cometen fue, es solamente denunciar las atrocidades y violaciones de derechos humanos que se están perpetrando en Nicaragua. La represión transnacional es eh, una... Técnica que han utilizado eh, muchos eh, gobiernos eh, dictatoriales eh, para eh, cerrar lo que el espacio cívico. Eh, cívico. En Nicaragua, eh, el cierre de la ONG, eh, una eh, clara eh, represión transnacional que va más allá de, eh, de cerrar lo que el tejido social pero que también se represente en el exilio porque sigue detrás de ese cierre de la ONG. Persiguiendo a los defensores y persiguiendo a los líderes y aquellos que representan ese trabajo que han venido haciendo las organizaciones de derechos humanos. Como institución europea, nosotros llevamos una sistematización y tenemos un programa de atención a defensores donde hemos ido sistematizando que, a nivel eh, donde se encuentran eh, lo, la, las personas exiliadas, desterradas, siguen recibiendo acoso a través de redes digitales, a a través de eh, sus cuentas personales y a través también de destierro o en la eliminación de lo que es la la, la, la nacionalidad, asimismo también vamos allá de, de pertenecer y participar en estos espacios donde se busca la justicia y la verdad. Con eh, las represalias que tienen sus familiares dentro del país. Entonces, las represiones transnacionales sobrepasan más allá de la frontera, de todo lo relacionado a que el gobierno ejerce en Nicaragua, sino también a afectar. Hemos tenido casos incluso de defensores que le han desactivado sus pasaportes en una gira de incidencia y han estado pues, en, en la defensa y promoción de derechos humanos. Así también conocemos de casos de personas que no han podido renovar sus documentos de identidad y a esto se suma también el no permitirle a jóvenes estudiantes tener la, la, la postilla dentro de, de la embajada y sus títulos para poder continuar con su estudio en el exterior. Muchísimas gracias. Siguiendo con las preguntas... ¿Quieres reforzar? Sí, tiene la palabra. Hablando de este tema de la represión transnacional, nosotros nos encontramos exiliados en Costa Rica y la represión ha llegado hasta el sur de Nicaragua. No, no sería ingenuo pensar de que en Costa Rica no estamos siendo perseguidos y vigilados por la dictadura. Hemos tenido casos puntuales como, como el caso de Nadia y Joao Maldonado, baleado en una de las calles de San José. Y no fue más que un paramilitar. Hemos tenido también el caso de Andrew Scott hace menos de un mes, con cuatro balazos. Y así podemos ir citando cada uno de, de, de las repercusiones transnacionales que han habido. La dictadura ha sido tan atrevida. Y tan osado que ha pedido que hermanos nicaragüenses que están exiliados en Costa Rica con solicitud de refugio sean llevados ante la justicia de Nicaragua, según ellos por cometer delito. El caso de Douglas Gamaliel que fue llevado a Nicaragua y luego presentado por la dictadura como una prenda. Actualmente Reinaldo Picado está en una de las de, de, detenidos en, en una en Heredia, en San Costa, en Costa Rica. Sobre el pende también una deportación, Warner, y así podemos ir. En mi caso, el 18 de junio, del 18 de noviembre del año, del año pasado, de diciembre, la dictadura emitió dos órdenes de captura, 18 y 20, únicamente por ejercer nuestra función de defensores de derechos humanos. Entonces, eh, eh, somos claro ejemplo de, 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 de esta persecución transnacional. Somos los únicos, ¿no? Quizás pasaríamos todo el día citando cada uno, ¿verdad? Pero sí, este, me preocupa mucho más de ver de que tienen nominado a, al señor Baldrack, Hanks, que es el edón para el, para el sistema interamericano-centroamericano, el SICA, ¿verdad? Proponiéndolo como que tal fuera. Y nosotros en Costa Rica sabíamos de que la embajada había pasado de 15 funcionarios a 100 funcionarios. Aumentaron su planilla y no porque atiendan a más nicaragüenses hagan sus funciones tal y como debe de ser, sino es para vigilarnos, para perseguirnos, para asediarnos, acosarnos y tratar de quitarnos nuestra vida fuera de nuestro país, donde ahora nos encontramos refugiados o con solicitud de refugio. Muchísimas gracias. Eh, ¿Cuáles son los avances que creen que se ha hecho al presentarse en la plataforma como el EPO? En principio, el examen periódico universal tendría eh, como finalidad un intercambio diplomático de buenas experiencias, buenas prácticas de un Estado a otro. Sin embargo, todos los exámenes periódicos universales, lamentablemente, se han realizado eh, en una etapa ya no democrática en nuestro país, según, sino en una etapa de deterioro institucional acelerado, desde 2007, evidentemente, hasta la fecha. Principalmente el examen periódico universal, más que dar como un resultado posiblemente en concreto, ha servido desde el tercer ciclo y este cuarto ciclo para seguir denunciando las graves violaciones a derechos humanos y para que la comunidad internacional se siga posicionando contra estas. Pero además también estas recomendaciones quedarán parte de la memoria, porque estas recomendaciones además pueden seguirse sosteniendo en el tiempo. Las recomendaciones se pueden volver a realizar por parte de los estados si estos consideran que no se han cumplido, principalmente en temas tan graves como son la impunidad. Una de las cuestiones que ya hablábamos anteriormente. En este tema de la falta de acceso a la justicia, de eh, recuperar que las organizaciones internacionales puedan ingresar a Nicaragua, son recomendaciones que posiblemente se repitan de un proceso a otro. Entonces, estamos hablando de que la importancia de este mecanismo en este momento es seguir visibilizando la situación de Nicaragua, que Nicaragua sienta que hay una presión internacional sobre temas de graves violaciones a derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad también. Y de seguir presionando para que situaciones concretas y graves puedan ir cambiando eh, con, con el paso del tiempo. Muchísimas gracias por sus preguntas. Vamos cerrando con respecto al segmento de preguntas y respuestas. Agradecemos a toda la audiencia por las preguntas de que han realizado a los panelistas. Decirles que para la defensa de los derechos humanos y la restauración de la democracia en Nicaragua sigue siendo fundamental la fuerza transformadora y el apoyo de la comunidad internacional, así como organizaciones internacionales latinoamericanas y europeas que puedan demandar la restitución de los derechos civiles y políticos en Nicaragua y que renueven su compromiso con acciones de demandar la liberación de presos políticos el desarrollo de reformas políticas eh, y la, el cumplimiento de políticas públicas dentro de Nicaragua para garantizar los objetivos de desarrollo sostenible en un país que sigue eh, sumergido en la pobreza y sin acceso a eh, derechos básicos como son la educación, la salud y la vivienda. Eh, invitamos a la comunidad internacional a apoyar dentro de las recomendaciones que la sociedad civil ha trabajado y ha realizado durante estos años para poder documentar el trabajo colaborativo incluso con los periodistas que son... Una, un elemento fundamental y columna vertebral dentro de esta lucha que lleva a la sociedad civil nicaragüense. Y eh, le invitamos a todos a seguir, a seguir en busca de la verdad, la justicia y la no repart repartición y la demanda de reparación de víctimas y familiares en toda la sociedad nicaragüense. Desde la Red Internacional de Derechos Humanos Europa y la Coalición Nicaragua Lucha y las, los, las organizaciones miembros, agradecemos a los medios de comunicación, los periodistas, a los excelentes ponentes que tuvimos hoy, a las organizaciones que auspician toda esta misión para poder seguir documentando y demandando la restauración de los derechos eh, en Nicaragua. Le agradecemos mucho por su conexión y su tiempo. Y esperamos tener una oportunidad más para poder seguir eh, informándole eh, sobre lo que, concede, eh, lo que sucede con el eh, examen periódico universal de Nicaragua, un instrumento importante en el que quedará documentado durante cuatro años y medio todas las violaciones y crímenes de lesa humanidad que ha cometido el gobierno eh, Ortega y Murillo. Muchísimas gracias.